Io sono Massimo Pinelli e il locale dove stiamo si chiama Ristorante Trastevere. Tiene un doppio nome, Ristorante Trastevere, Gastronomia Italiana. Perché è un'idea multipla, diciamo che nasce come lugar de quesos e panes italiano, grazie a un amico italiano che qui tiene un negozio, si chiama La Sorrentina, e produce, una fabbrica che produce quesos, imbottidos e pan. Io sono il chef, mi occupo di cucina e quiso unir las dos cosas y crear un lugar donde hay buen quesos, buen panes y algo de restaurante, pasta fresca, cosas típicas italianas. Principalmente tenemos productos artesanales, como appunto, pasta con ravioli, fettuccini, lasagne, cannelloni, todo lo que es la gama de pasta fresca hecha a mano que se puede hacer, y ensaladas y tablita de quesos embotidos. O sea, el fuerte de nosotros son los quesos. La idea es compartir en este lugar. O sea, una mesa de cuatro personas se come una tabla de quesos, una ensalada, una, dos, tres tipos de pasta diferente. Y cada cliente puede probar varios sabores, varios gustos. Trastevere es un barrio antiguo de Roma, de mi ciudad, donde yo nací. Donde mi familia tuvo el primer restaurante en 1960. Yo pasé toda la vida trabajando y viviendo diariamente en los restaurantes. Y esto fue, Trastevere fue el primer lugar donde yo pasé más años. Y esta casa antigua de Cuenca, en adobe, con madera, me recordaba un poco el Trastevere donde yo nací. Entonces me vino la idea de darle este nombre para recordar. Bueno, tenemos suerte, la cocina italiana le gusta más o menos a todos. Aquí preparamos una cocina bien, con recetas bien antiguas. Tengo mi familia que se ocupa de restauración desde hace 40, 50 años y tengo recetas viejas de 100 años. Y está utilizando exactamente la misma receta que se utilizaba hace 100 años en Italia. Entonces, productos de primera calidad, posiblemente orgánico, hasta donde lo que pueda conseguir. Y todo hecho a mano, hecho artesanal, diario, nada industrial, digamos. O sea, a veces no tengo algunos ingredientes, algunos productos, porque prefiero tener fresco siempre y si no es perfecto, prefiero no tenerlo. Tenemos muchos clientes que son americanos que viven aquí, residentes aquí en Cuenca, y tenemos también muchos cuencanos. La diferencia entre un queso y el otro principalmente es cómo se prepara, el proceso de preparación, el tiempo de maduración y el lugar donde madura. Hay quesos jóvenes de 2-3 meses que lo consideramos fresco, queso de 6-8 meses que ya es un medio maduro, hasta quesos como el parmesano y como el pecorino que tienen 30-32 meses de maduración. La pasta, sicuramente le pastas come pasta fresca rellena, come ravioli, come la lasagna, i cannelloni. Bueno, ravioli, ora siamo una fusione tra italiano e cuencano. O sea, in Cuenca abbiamo una truccia meravigliosa, può essere la migliore del mondo. E la sto utilizzando come un salmone, ahumandola a frio, per poter sacare platos con salmone, però utilizzando la truccia, che è un primo molto cercano, un primo hermano. E sta salendo bene, la gente le gusta. Entonces, per esempio, facciamo ravioli relleno di queso ricotta e truccia ahumada. La lasagna è la classica, bolognese, salsa alla bolognese con l'uomo fino de res. Salsa bolognese è una salsa hecha con carne, diciamo, con l'uomo fino de res molido e especias, vegetales come zanahoria, apio, cebolla, aceite de oliva. E mucha pazienza, perché è una salsa che cucina entre 6-8 ore. Los canelones son una lámina de pasta, una hoja, digamos, de pasta, rellena, envuelta como un roll, envuelta con dentro carne, carne de res, carne de chorizo, y ricotta, espinacas. Muy bien, buena la experiencia, son casi 3 años que estoy en Ecuador.
conosci Cuenca, conosci Guayaquil, e Cuenca se quedó nel corazón del primer día. Cuenca è come dicevo, come Europa, mi sento in casa. Y la gente, el estilo de vida, la organización también de la ciudad, bien hecha, limpia, y me siento en casa. Ya creo que no quiero volver a mi casa, ya quiero quedarme aquí. Me gustó mucho el locro de papas, me gustan los varios modos que se usan para preparar truchas. Y esta salsa de aquí que nunca falta en la mesa del cuencano, la salsita picante. Y, bueno, hay el típico del chanchito hecho así a la barbosa, el cuy. Bueno, estamos muy contentos de que esta idea se haya hecho realidad. Poco a poco se dieron las cosas. Hay que darle gracias a Dios y no, felices de que la gente, realmente el público cuencano les ha encantado la idea de la cocina en vivo, de degustar una buena pasta. Hay mucha aceptación por parte del público cuencano, aparte también del americano. Me mucho gusto, especial, cariño, de Máximo, mis amigos. Experimentando cosas nuevas, aprendiendo ya de la comida italiana, de cosas nuevas. Y chévere, o sea, duro. La cocina es algo duro que uno experimenta todos los días algo nuevo y chévere todo. El otro chico que tenemos que nos ayuda es Cuenca. Entonces tenemos Cuenca, Estados Unidos, Colombia, Venezuela e Italia. Cada uno aporta lo mejor que puede. Se sabe que la unión da la fuerza, ¿no? Nosotros estamos en la Honorato Vázquez 626 y Hermano Miguel. Todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche. Creo que comer algo, probar la sazón, probar los platos, es la cosa mejor que podemos hacer.